Estamos llegando a otra destilería, dos en el día, y esta se llama Cardhu. Macallan, que fue la que estuvimos de primero, tiene su propia marca de whisky, Macallan. Aquí también tienen ellos sus marcas de whiskies, pero les voy a mostrar por qué esta destilería es interesante. También la destilería se llama Cardhu, así como dice ahí. Entonces, estamos llegando al centro de visitas, pero esta es interesante porque de acá sale mucho del whisky que utilizan para Johnny Walker. Johnny Walker es un whisky mezclado. No es de que Johnny Walker tenga una destilería, sino que utiliza whiskies de múltiples lugares. Y de acá sale mucho del whisky que usan ellos. No es solo este, pues, pero de acá sale mucho. Miren, hay una chimenea así interesante. Y aquí ya estamos justo entrando a Cardhu. Miren, ahí están todas las áreas ahí donde trabajan. Y vamos al centro de visitantes para ver cómo es el tema del tour. Ah, ok, ahí está el centro de visitantes. Entonces, justo como les dije, miren, acá tienen una muestra de los whiskies que Johnny Walker hace basado en las maltas de acá. Y es pues básicamente los que todos conocemos: etiqueta roja, etiqueta negra, double black, la verde y la dorada. Ah, y la azul también, miren. Aparte, como les dije, tienen sus marcas. Hay whisky marca Cardhu, que está aquí arriba. Y también tienen otro montón. Vamos a registrarnos. Destilería, aquí es donde está el wort, que es ese líquido dulce, azucaroso, que es la primera parte del proceso. Y luego acá en estas le ponen ya el levadura, se me había olvidado la palabra, aquí es donde ya le agregan la levadura para empezar la fermentación. Pero si se dan cuenta, curiosamente, esto es de madera. Los que veíamos del otro lado eran de metal. Entonces, obviamente, diferentes tipos de procesos. So, you can see inside we have 8 wooden wash bags. We also have 2 stainless steel ones, technically made of glass. That was done because at one point we chose to increase our production. Stainless steel. Esa es la parte donde ya empieza la destilación, similar al otro, pero se recuerdan que en el otro habían 2 pequeños y 1 grande. Aquí utilizan solo grandes. Y esa es una de las diferencias entre las destilerías, de una destilería a la otra. Aquí es donde empieza lo diferente. De acá es donde sale el whisky de Johnny Walker, seguramente. O sea, es un blend, pero seguro sale de acá. Thank you.
fueron los tours, las visitas a las destilerías del día de hoy. Fuimos a Macallan y a Cardhu. Muy diferentes las dos. Macallan era inmenso, muy grande, muy tecnificado. Cardhu se mira, también está tecnificado, pero más pequeño, un poquito más artesanal, podría decir. Y obviamente los sabores de los whiskies totalmente distintos, pero la experiencia bonita, muy interesante. Y el clima está perfecto, la verdad. Toda la gente nos dijo eso. Miren, por ejemplo, ahí pueden ver al fondo. Entonces está verde, despejado, fresco. Tengo la chaqueta, la chumpa puesta, pero solo para cuidarme la salud y que no me vaya a dar alguna gripe, pero no está frío, estamos como a 19 grados, 18 grados por ahí, entonces está súper rico. Y todos nos han dicho que tuvimos mucha suerte hoy por encontrar este clima, lo cual está muy bien. Vamos a ver mañana cómo está el clima. Mañana vamos a ir a otro par de destilerías. Ahí les vamos a contar en los próximos videos. Espero les haya gustado. Coméntenos ahí sus opiniones acerca de las destilerías, cómo las vieron y demás. Vamos a estar visitando más destilerías. Pónganos ahí sus ideas si quieren que preguntemos algo. Suscríbanse, denle click a la campanita, por favor, compartan el video. Necesitamos suscriptores. Suscríbanse. Gracias por vernos. Buenísima onda. Seguimos platicando.